Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien. Aquí GamerDave, bienvenidos al canal. El vídeo es un vídeo de Clash Royale, chicos, porque ha salido en el juego el desafío de muerte súbita y os traigo un mazito para que podáis ganar fácil este desafío. Pues chicos, ya estamos por el juego y este es el mazo, ¿vale? Es un mazo que en por dos cicla muy muy rápido y defiende a todo. Tenemos Bárbaros de élite y Mini P.E.K.K.A. por si tuviesen tanques, que esto, como ya sabéis, lo destroza. Y para aéreo tenemos Mega Esbirro y, Mega Esbirro y Esbirro, chicos. Si tuviesen Globo, etcétera, pues con estas dos cartas vamos a poder defenderlos de sobra. Acompañado del Espíritu de Hielo para congelar un poco a ese Globo en caso de que pudiese pegar en torre. De Win Condition tenemos el Montapuercos con Terremoto y con Flechas. Ya sabemos que este es un desafío en el que las flechas son muy útiles. Así que tenemos eso y también el terremoto para las estructuras, que he visto mucho Tesla y mucho horno, ¿vale? Pues he probado este macito, vamos 2-0, ¿vale? Así que vamos a intentar jugar estas cuatro partidas. Así que chicos, nos lo ponemos y vamos a por la primera partida de este vídeo. Pues chicos, ya nos encontró el rival, vamos a hacerle buena suerte y no empezamos con el montapuercos. Voy a tirar mini peca al puente, así como el que no quiere la cosa, en plan temerario. Vale, pues ya vemos que aparece con su mega caballero. Así que nuestro mini peca, que no va a servir para mucho. Voy a esperar a que mueran los guardias, ¿vale? Para tirar esto, uno a cada lado del mega caballero, para que solo pegue a uno de los dos, ¿vale? Ahí está. Está muy bien posicionado nuestro bárbaro elite. ¿Para qué? Para que acaben los dos con vida y así conseguir hacer daño en torre, ¿no? Porque hemos visto que ya nos ha defendido con la Valkyria. Vamos a acompañar nuestro push y vamos a tirar los megas birros. Yo creo que no se desvía el montapuercos. Vamos a tirarle aún así el terremoto a esa torre inferno. Y directamente esto lo voy a defender con el mini peca. ¿Por qué? Porque ya me ahorro dos de elixir y las flechas de aquí que van a matar a todo. Ahí está. Y volvemos a ciclar otro montapuercos. Obviamente nos va a tirar la Valkyria, pero creo que no va a tener para la torre infernal. Igual la saca ahora en ciclo, ¿vale? Por los pelos vamos a tirar aquí nuestro terremoto, pues para acabar con ella y además hacer daño en torre. Ya ciclamos nuestros esbirros. Que mira, aparece el globo. Creo que tenía flechas. Ahí está, pero tenemos nuestro mega esbirro vivo. Y seguimos metiéndole presión, ¿vale? Voy a tirar yo las flechas ahora porque creo que me defenderá efectivamente con los guardias. Y las arqueras, pero vamos, las ha puesto un poquito más atrás. Pero ya habéis visto cómo vamos ya haciendo daño en su torre. Obviamente va a tirar el mega caballero. Pues no, tira la Valkyria, me sorprende. Yo hubiese tirado mega caballero del tirón, directamente mega caballero. Vale, ahí gasta el rayo y vamos ya con nuestro montapuercos. Y el terremoto por aquí porque va a plantar la torre infernal, ahí está. Y al menos, pues, que se destruya y las flechas para acabar con estos guardias que ya no puedan hacer nada en ataque. Seguimos haciendo daño en torre, pero obviamente que tengo que esperar o simplemente ciclar otro, iba a decir, otro mega caballero, el que viene por parte del rival. Así que simplemente voy a tirar mega esbirro desde atrás y vamos a aguantar. Aquí está, y voy a tirar las flechas, ¿vale? Aunque no la tenga luego para los guardias. Pinchamos el globo y así ya no hace nada. Vale, un rayo por parte del rival. Esta vez los bárbaros de élite no están bien tirados, pero bueno, asumen daño los dos. Pero un terremoto, yo creo que ya a hechizos casi casi que esta torre la vamos a poder tirar, pero bueno, ahí está. Esta vez sí que las flechas y más daño. Yo creo que ya estamos a simplemente terremoto y flechas de acabar con la torre del rival, así que vamos a hacerlo. Terremoto y nuestras flechas. GG's, acabamos ganando esta partida. Ya habéis visto cómo defiende a prácticamente todo, y eso que el rival tenía mega caballero, que nos molesta bastante a los bárbaros de élite. Así que chicos, vamos a por la segunda partida de este vídeo. Pues chicos, ya estamos por aquí. Empezamos con el montapuercos y el mega esbirro así de primeras, a ver qué tal, a ver qué pasa, a ver qué nos trae. Vale, pues este es un mazo de globo, el mazo del rival es de globo, ¿vale? Es de globo, no sé si será de clon también, pero tiene pinta que de globo sí que es. Vale, pues bueno, más o menos nos hemos conseguido defender de eso sin asumir daño. Y vamos a ver, voy a tirar mini peca por aquí. He asumido mucho. He quemado mucho elixir. Pero bueno, veremos a ver cómo defiende ahora esto. No sé si tirará también solo el leñador. Vale, el leñador y el Tesla. Vale, pues muy buena ayuda la del mini peca para pegar ahí. ¿Y pega algo de un golpe? Vale. Voy a tirar las flechas por aquí. Acabar con esto. Esto por aquí. Y los esbirros. Vale, voy a tirar el mega esbirro por este lado, que no muere por flechas ni nada, así que algo que va a pegar, obviamente. Pero bueno, tiramos esto ya por aquí, seguramente aparezca el Tesla del rival. ¡Ay, qué buen Tesla! La verdad, porque lo que no sé es cómo se ha desviado el montapuerco ya estando en mitad de línea hasta ahí atrás. Pero bueno, cosas que pasan, supongo, y que eso funcionará así, ¿vale? Eso funcionará así.
y no pasa nada. Vamos a por allá, vamos a asumir algo de daño por esta línea y vamos a ver cómo nos defiende. Vale, lo gasta en defensa. Mirar cómo está haciendo todo el rato esa animación de irse hacia atrás cuando ya está muy adelantado. Pero bueno, vamos a ver si nos puede defender ahora estos bárbaros de élite. Yo confío en que no. Sí, con el paquete. El paquete real que lo gasta. Tiene, oye, tiene un ciclo muy, muy, muy rápido. Más rápido que el mío. Porque estáis viendo que tiene todo el rato el Tesla para defenderme. Y cuando yo le hago un buen push, da igual porque también tiene cartas para defender. O sea, voy a tirar aquí el terremoto porque esta vez... Oh, pues mira, lo podría haber tirado a torre. Y lo he tirado sin dar a torre porque pensaba que iba a hacer la de siempre. Y aún así, pero aún así le ha dado tiempo a ciclarlo, ¿vale? Está ciclando muy rápido el mazo de nuestro rival. Tengo que tirar aquí flechas, aunque salen muy tarde. Y voy a asumir bastante daño en nuestra torre. Va, voy a tirar esto por los... Eso es, por los espíritus... los esqueletos, perdón. Vale, pues no lo tiene ahora. Aprovechamos. Aprovechamos que no tiene el Tesla para defender. Voy a tirar aquí las flechas. Y algo de daño que hemos hecho en su torre. Vamos a ver cómo defiende ahora a los bárbaros de élite. Vale. Vale, yo voy a dejar pegar ahí a su leñador. Y voy a ver si acabo con el pesado. Que sí que es muy pesado, de verdad. El lanzadardo es una carta muy molesta. Que es que defiende a la perfección y mete mucha presión. Y yo creo que esto ya está a flechas terremoto, chicos. Que menos mal que lo me he fijado. GG's, ganamos esta partida. Habéis visto que el mazo de rival era muy pesado. Y hemos conseguido darle la vuelta a la partida. Así que chicos, vamos a por la siguiente partida de este vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí. Voy a tirar esto así un poco tímido. A ver qué nos trae el rival. Vale, tiro flechas. ¿Por qué? Porque en cuanto acabe eso... Ay, cómo han salido hacia adelante. No he matado a esos dos esqueletillos. Vale, vemos por ahí un príncipe del rival. No sé si será mazo de gigante. Bueno, no. De gigante es, pero de este gigante esqueleto. Vale, pues vamos a acabar con todo un poco. Espero que maten primero al príncipe. Porque si no va a ser muy molesto. Vale. Vale, pues voy a ciclar flechas otra vez. Tiro las flechas aquí para dar un poco a todo esto que se va a defender. Yo diría que solo. Con esto más que de sobra, ¿no? Si no resetean mucho. Vale, uff. Por un momento he pensado que se me complicaba la defensa, la verdad. Pero bueno, voy a tirar el mini pega aquí para que el príncipe solo dé un golpe a nuestro querido montapuercos. Las flechas, ¿por qué? Porque eso nos molesta una barbaridad. Sí, ahora no tengo las flechas para el lanzadardos, pero tengo aquí terremoto que le va a hacer daño y ralentizarlo para que solo pegue un golpe y acabamos también con todo eso. Vale, cohete, va a empezar a ciclar cohetes. Vale, pues chicos, vamos con todo. Y con todo quiero decir los bárbaros de élite también. Y esto que vamos a ver si conseguimos acabarlo ya, porque aparece por ahí. Vale, lo defiende bien. Con el P.E.K.K.A, o sea, con el mini P.E.K.K.A, perdón, yo creo que aún así nosotros que vamos a conseguir defender de sobra con esto. Y vamos a volver a tirar otro push. ¿Y qué voy a hacer? Tirar el montapuercos, esperar a ver si tira los zapis. No ha tirado los zapis. ¿No defiende con los zapis? Pues esto va a asumir dos golpes. Vale, ahí tira. Ahí sí que sí aparecen los zapis. Voy a tirar nuestro mini P.E.K.K.A, el espíritu de hielo por aquí. Y voy a tirar esto a ver si conseguimos acabar con los pesados de los zapis, que de verdad que molestan muchísimo. Voy a tirar el terremoto para que nos ayude, porque si no, esto que va a ser partida para nuestro rival. A ver si vamos a asumir un golpe y espero que no sean dos. Vale, un golpe solo. Vale, pues bueno, no estamos tan mal. Esto aquí las flechas, ¿por qué? Porque van a acabar un poco con todo. Y yo creo que voy a... Se me ha ido el dedo y el terremoto que lo tiro a cuenca. Espero no tener que acordarme de este terremoto que se me acaba de ir el dedo. ¡Qué catástrofe, chicos! Esto es una catástrofe. Parece que no, pero voy a tirar un terremoto para ir pokeando haciendo daño. Y voy a tirar las flechas, que creo que no va a ser suficiente. Sí, ¡buah! La hemos podido liar, chicos. Se nos ha podido complicar la partida con ese terremoto que lo he seleccionado y he apoyado con el dedo gordo. Menos mal, no nos acordamos. GG, si vamos a por otra partidita de este vídeo. Vale, pues chicos, estamos en esta última partida, vale, vamos a ver qué tal. Estaba concentrado, perdón, que no he dicho nada. Vale, flechas, vale, tiene mago, tiene esqueletos, los esqueletos, pues bueno, no me preocupan del todo porque tengo terremoto
y flechas, pero este mago sí que me preocupa un poquito, la verdad. Este mago sí que me preocupa un poquito bastante porque me hace mucho counter a todas y cada una de mis cartas, ¿vale? Me countea a los bárbaros de élite, me countea a los esbirros. Así que bastante mal, y siempre lo va a acompañar por detrás de algo, entonces siempre me va a molestar mucho. Mucho daño el que me ha hecho en esta torre y mucho daño el que me va a hacer en esta. Nada, no tenemos nada que hacer otra vez, otra partida más. Está bastante complicado, la verdad. Está bastante complicado, no nos vamos a engañar, pero bueno. Vamos a ver si conseguimos remontar. Aunque, como he dicho, es bastante, bastante, bastante complicado. Voy a tirar aquí el terremoto, ¿vale? Porque esto va a destruir el Tesla. Leñador. Es que esta partida es muy complicada, chicos. Ahora tira el mago y, obviamente, en cuanto muera mi mega esbirro. Tiene flechas también. Esto que no pega. Buah, seguimos aguantando, ¿eh? No sé cómo estamos aguantando, la verdad. Pero lo estamos haciendo, chicos. Estamos aguantando. Voy a tirar directamente el montapuercos. Y creo que me va a dar justo para el terremoto. Ahí está. Vale. Creo que esto va a ser partida, ¿eh? Hemos ganado. Hemos ganado, chicos. Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Tengo que ciclar un terremoto, tengo que ciclar un terremoto. Yo ya estaba comentando la partida como si fuera perdida, pero como hemos remado y conseguimos ganar este desafío. Creo que he perdido una partida, diría yo. Hemos perdido la anterior partida, chicos. GG's, menos mal. Porque yo ya la veía perdida. Pues chicos, muchísimas gracias a todos por haber llegado por aquí. Si queréis copiar el mazo, pues oye, podéis hacerlo y espero que os funcione. Ya habéis visto que a mí, pues oye, he perdido una. Así que bueno, pues muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!